Bien, la verdad que me siento bien. Ya le dimos la vuelta a la página. Creo que un nuevo torneo, una nueva meta, una nueva ilusión. Creo que venimos con nuevos objetivos personales y grupales que hacen que esto sea un poquito más bonito, el venir a disfrutar, a entrenar otra temporada más. Como te lo decía, es estar agradecido y bendecido de estar otra vez aquí, ¿no? Sí, claro, creo que las derrotas sirven más que de repente ganar, te hacen prepararte de la mejor manera, el saber cómo solucionar los problemas. Créeme que todo el grupo está así, en lo personal estamos así, pensando ya en el siguiente torneo. Sabemos que hicimos un gran torneo, pero no nos bastó. Ahora, en esta nueva pretemporada, tenemos que hacer el 110%, como por ahí se dice, ¿no? El saber que se puede con 11 mexicanos, lo hemos demostrado el torneo anterior. Creo que tenemos la capacidad, esa unión, esa convicción de hacer bien las cosas. Creo que el grupo estaba muy comprometido desde el torneo pasado, hoy no se diga. ¿Por qué? Porque sabemos que el torneo pasado lo hicimos, el torneo lo podemos volver a hacer, así que el grupo está consciente de eso, está trabajando al máximo porque sabemos de lo que somos capaces, ¿no? Claro que son momentos difíciles, a nadie nos gusta perder una final con tu gente en tu estadio. Creo que son derrotas muy dolorosas, pero que al final de cuentas hacen que saques tu mejor versión. Creo que siempre lo he visto así, Dios sabe por qué hace las cosas. A lo mejor no nos tocaba quedar campeones por alguna situación, ¿no? Créeme que no voy a tratar de buscarla porque por ahí va a ser muy difícil, pero sí, créeme que voy a prepararme de la mejor manera. Creo que el grupo sabe perfectamente de esto. Sabemos que, como te lo dije, somos capaces de poder llegar a otra final. El grupo está muy comprometido y creo que queremos demostrarlo otra vez, ¿no? Sí, la verdad que, como bien dices, el proyecto arrancó muy bien. El grupo, desde que hicimos la pretemporada, el torneo anterior, sabíamos lo que queríamos, estábamos muy comprometidos, sabíamos que teníamos que llevar a Chivas a lo más alto. Nos faltó dar ese pasito, ¿no? Pero te digo, sabemos de lo que somos capaces, sabemos que los mexicanos somos capaces de hacer cualquier cosa, lo hemos demostrado. Al final de cuentas, nadie da un peso por nosotros. Al final de cuentas, eso queda a un lado, ¿no? El grupo estaba muy unido, muy comprometido y al final de cuentas fue lo que nos llevó a disputar una final, ¿no? Ilusionados nuevamente, ilusionados como te lo dije, el grupo sabe y es consciente de que podemos hacer las cosas. Queremos empezar de la mejor manera. ¿Por qué? Porque así arrancamos el torneo anterior ganando la primera jornada. Creo que eso habla de un equipo comprometido. Todos regresamos de la mejor manera hasta pretemporada. Fueron pocos días de descanso, pero con lo que nos pasó, con lo que vivimos, sabemos que estamos ahí, ¿no? Que estamos a un pasito, así que el equipo no ha aflojado y no ha dejado de creer, ¿no? La unión de equipo, de grupo, siempre fuimos muy leales, siempre estábamos comprometidos, siempre íbamos a entrenar de la mejor manera, siempre nos exigíamos el 100%, nadie hacía cara si no jugaba, al contrario, siempre trataba de sumar desde su trinchera. Creo que eso ha sido muy importante, al final de cuentas se formó una familia y eso se vio reflejado, ¿no? Ya que nos encontraste, no olvides suscribirte a nuestra página para conocer todos los detalles de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023. Reviviremos las mejores jugadas y tenemos los resúmenes más completos de todos los partidos. Te esperamos.